Ya no tengo que temer, ya no hay cosas que me asusten, no me da miedo el ayer, y tampoco mi mirada quiere ver el porvenir, ni saber a dónde ir por un mañana. Ni lo que pueda pasar, si de las preocupaciones yo no me puedo encargar. No tengo más razones, o si me voy a quebrar. Dios me dice hay que esperar bajo tu manto. Bajo tu manto no hay tempestades que me azoten contra el viento, esclavitudes amarradas por el tiempo. Lo tengo todo, te tengo a ti. Bajo tu manto, lleno de estrellas que iluminarán mi noche. Ya no habrá juicios, fariseos o reproches, pues soy tu hijo, cuidas de mí. Ya no tengo que temer, eres madre, eres reina y la más santa mujer. Eres rosa inmaculada, eres todo mi querer. Los susurros y mi llanto, mis palabras y mi canto. Queridos amigos, bienvenidos a este encuentro con Dios, a esta Eucaristía que celebramos hoy, donde nos hemos reunido a orar por el eterno descanso de la joven Gabriela Morales López y la tranquilidad de la familia Morales López. Es la intención de los compañeros Confenalco Antioquia. Con esta intención, poniendo en el altar a la joven Gabriela Morales y agradeciéndole a todos ustedes este momento de estar con Dios, iniciamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz, la misericordia de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor está con todos nosotros y con tu espíritu. Muy bien, antes de celebrar, vamos a reconocer ante Dios nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, bendice el alma de Gabriela. Y te pido que le des tranquilidad a su familia, que vive en un momento de esta pérdida tan grande en sus corazones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, familia, los invito a escuchar juntos la palabra de Dios.
La primera lectura, queridos amigos, está tomada de la profecía de Zacarías. Así dice el Señor de los ejércitos: todavía vendrán pueblos y vecinos de ciudades populosas. Los de una ciudad irán a la otra y les dirán: vamos a aplacar al Señor. Yo voy contigo a visitar al Señor de los ejércitos. Así vendrán pueblos numerosos y naciones poderosas a visitar al Señor de los ejércitos en Jerusalén y a aplacar al Señor. Así dice el Señor de los ejércitos: en aquellos días 10 hombres de cada lengua extranjera agarrarán a un judío por la ola del manto y le dirán: vamos con ustedes, pues hemos oído que Dios está con ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob. ¿Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios? Dios está con nosotros. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se irán de Sion uno por uno. Todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. Dios está con nosotros. El Señor escribirá en el registro de los pueblos: este ha nacido allí. Y cantará mientras danzan: todas mis fuentes están en ti. Dios está con nosotros. Estoy cansado y agobiado, y las penas llenan mi corazón. Busco tu amor, te encuentro en el silencio y en mi interior. Puedo escuchar tu voz. Tú me das luz cuando estoy en tinieblas. Tú eres mi luz cuando no puedo ver. Aquí estás llevándome en tu brazos, tú me das luz, no hay nada que temer. Queridos amigos, el Señor está con nosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros por delante. De camino, entraron en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo para que acabes con ellos? Él se volvió y lo regañó. Y se marcharon para otra aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas gracias, mis queridos amigos. Gracias a todos los compañeros de Confenalco, seccional Antioquia. Y gracias por darnos la oportunidad, como familia, como amigos, de celebrar juntos hoy la Eucaristía y poner en la Eucaristía la intención de la vida resucitada, es decir, del eterno descanso de Gabriela, y la tranquilidad para toda la familia. Hermanos, con todo el amor de mi corazón, le pido a Dios que cada personita que conoció a Gabriela en vida, que ya está ante la presencia de Dios, a través de la Eucaristía que estamos celebrando en este día, sienta la paz en su corazón, sabiendo
que aunque no entendamos la voluntad de Dios a veces, aunque nos cueste mucho entender muchos porqués, hay una cosa que sí es cierta, hermanos, es que Gabriela ya está ante la presencia de Dios. Y ese abrazo de papá con Gabriela y ese abrazo de papá con esta niña tan especial hace posible entender a cada uno de ustedes que aunque nos duela su partida, porque así es, aunque sintamos que aquí adentro nos falta algo, sí es importante entender que ella ya está ante la presencia de Dios. Y desde el cielo, allá ante la presencia de papá, Gabriela ora incansablemente al Señor para que esa tranquilidad que lentamente va llegando al corazón de la familia sea posible que ellos lo sientan como este momento que necesitan sentirlo. Porque aunque la palabra de Dios nos diga ahí una cosa tan bonita, y es que todo se restaura en esta vida, el corazón también todo se va restaurando en el tiempo. En el tiempo de Dios las cosas se van acomodando, las personas se van acomodando, y también Gabriela, ante la presencia de Dios, vamos aceptando que está en el lugar donde un angelito tan especial como era ella debe estar. Y poder decirle a su familia, que en esta Eucaristía los abrazo como sacerdote, le pido a Dios que le regale a cada uno de ustedes la paz y la tranquilidad que necesitan. Que cada uno de ustedes sienta que hoy estamos orando por una persona maravillosa y que desde el cielo ella nos acompañe con la oración. Cada uno de ustedes, compañeros con FENAL, con muchas gracias, muchas, muchas gracias. Qué bendición tenerlos a ustedes como amigos, orando por una necesidad tan grande y reunirnos hoy como familia a poner esa intención a los pies del Señor. Un abrazo y que el Señor los bendiga. Señor, te ofrecemos el pan, fruto de nuestra tierra y de tu bondad. También te ofrecemos, Señor, nuestra pobre oración y nuestro corazón. Y el vino, fruto del trabajo de manos pequeñas, humildes y santas. Señor, te ofrecemos el pan que tú mismo nos das. Señor, te ofrecemos el pan, fruto de nuestra tierra y de tu bondad. También te ofrecemos, Señor, nuestra pobre oración y nuestro corazón. Oremos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de mis manos ese sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Dios misericordioso, que te sea agradable esta nuestra ofrenda, y que por ella se abra para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con nosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque Él es la salvación del mundo, la vida de los hombres, la resurrección de los muertos. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Amado Señor, te presentamos la vida resucitada de Gabriela Morales López. Ponemos en el altar a la familia Morales López. Sé que para ello no es fácil, Señor. Y para todos los que conocieron a esta joven Gabriela no es sencillo. Hoy, con todos los compañeros de Confenalco, la seccional Antioquia, nos reunimos a pedir por ella. Te pido que la acompañes y la bendigas, que la ayudes. Qué momento, Señor, contigo. Oramos por las necesidades e intenciones del corazón, por el Papa Francisco, por nuestro querido arzobispo Ricardo y por todos los sacerdotes. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santa Teresita del Niño Jesús, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decirle: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú quieres y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con nosotros. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Que Dios los bendiga, un abrazo muy especial, familia, y muchas gracias. Amigos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Digamos: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Thank you.
cierra tus ojos, no te distraigas, no es preocupándote que volverá la paz. No mires tanto hacia el futuro y mucho menos te derrotes viendo atrás. No andes buscando fotos antiguas, ni digas que el tiempo pasado fue mejor. Tampoco veas maldad en todos, como esperando quien te rompa el corazón. Cierra tus ojos, no te distraigas, deja de andar buscando paz en el dinero. Descansa un poco, vuelve a sus brazos. Debes pensar con claridad que está primero. Muchos te dicen que en las cosas no está la felicidad, que con mal genio y con angustia nada puedes arreglar. Ahora te invito a que seas tú el que lo diga de una vez. Señor Jesús, estás aquí. Pongo mi vida ante tus pies. Cierra tus ojos, no te distraigas. Preocupándote que volverá la paz. Encomendamos la vida de Gabriela Morales López y la tranquilidad para su familia, la protección, el amparo y el patrocinio de la Santísima Virgen, y decimos todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Para todos ustedes, compañeros, Confenalco, Antioquia, un abrazo muy, muy especial. Muchas gracias por darnos la oportunidad, a través de la virtualidad, de celebrarle esta Eucaristía y sentir un acompañamiento muy especial para esta familia. Muchas gracias para todos ustedes, doy mi bendición. El Señor está con nosotros y con tu espíritu. Padre, Hijo y Espíritus, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Para todos ustedes, un feliz día. Dios les bendiga y muchas gracias.